Estos ejercicios tratan de integrar, coordinar y buscar la cooperación y colaboración de todas las administraciones públicas y de estas también con las empresas privadas para conseguir una coordinación que nos lleve a conseguir los objetivos que tenemos ordenados en la Ley de Defensa Nacional e incluso hacer frente a todos los riesgos y amenazas de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional. Es importante para ello que la Fuerza Naval esté adiestrada y la forma de adiestrarse es organizar unos ejercicios periódicos. Estos ejercicios periódicos se llevan a cabo anualmente y se denominan MARSEC, de las siglas en inglés Maritime Security, y este año la Armada está ejecutando el ejercicio MARSEC 24, que comenzó el día 13 y terminará el día 24. El ejercicio MARSEC está liderado por la Fuerza de Acción Marítima en operaciones de vigilancia y seguridad marítima, y lo que intenta es coordinar el esfuerzo de todas las administraciones públicas para conseguir los objetivos que en este caso van a ser de todo lo que tenga que ver con la seguridad marítima, que es el aspecto más importante y uno de los más importantes a tener en cuenta en este sentido. El ejercicio MARSEC va a desarrollar 14 escenarios y uno de ellos, que es el escenario 9, es el que vamos a ejecutar aquí hoy en Fuerteventura. Este escenario está basado en un incidente real que ocurrió el pasado mes de septiembre y que supongo que todos ustedes recordarán, como fue la varada del buque Majorero en frente de las costas del sur de la isla de Lobos. El buque Majorero actualmente está en un astillero y en ese momento, afortunadamente, no hubo que contar con ninguna víctima ni ningún herido. Lo que vamos a hacer hoy es volver a simular esa varada con un buque que ha colaborado de forma desinteresada, que es el Celia Cruz de la empresa Ubicat Excursions, que va a ser el buque objetivo, el buque que va a simular esa varada, y vamos a llevar el escenario un poquitín más allá. El buque va a tener una vía de agua abierta en su interior con embarque de agua. Algunos de los pasajeros presa del pánico se van a tirar al agua, con lo cual vamos a tener que participar en el rescate de náufragos, y finalmente, transcurrido un periodo de tiempo, el buque vamos a simular que se hunde con una persona atrapada en su interior, que va a requerir también el uso de buceadores para el rescate de un náufrago que se encuentra atrapado en un buque. Y finalmente,
debido a la carga de combustible que llega al barco, vamos a tener una amenaza de contaminación marina dentro de un entorno natural como es la Isla de Lobos, y vamos a tener que hacer una lucha contra la contaminación con embarcaciones. Para todo ello ha sido necesario la coordinación de 15 agencias de todas las administraciones públicas, que ya conocen por lo que hemos dicho en la nota de prensa, y además todas las actuaciones se van a coordinar en base a los diferentes planes de emergencia que se van a activar tanto a nivel local, municipal como autonómico, entre ellos el plan de emergencias insular del Cabildo de Fuerteventura, el plan territorial de emergencias del Gobierno de Canarias y el plan marítimo nacional de Capitanía Marítima. Como ven, es un ejercicio ambicioso, muchas coordinaciones, y bueno, queríamos que fuesen testigos en primera línea. Embarcarán ahora en una ceda que les llevará al bordo del buque de acción marítima para que puedan presenciarlo allí y puedan ver pues todas las actuaciones que se están llevando a cabo en la mar. Muchas gracias a todos por haber venido y espero que disfruten del escenario.